Bueno, una muy buena tarde para todos los presentes, la comunidad que nos acompaña en nuestras redes sociales, nuestro equipo de trabajo, el señor secretario David García, señor secretario de general, el señor Carlos Javier Carrillo y mis compañeros concejales, una feliz tarde. Damos inicio, siendo las 6:30 de la tarde, damos inicio a la sesión extraordinaria número 002, socialización plan. Proyecto de acuerdo número 012 de octubre 22 de 2024. Iniciamos con el llamado a lista y la verificación del quórum, señora secretaria. Muy buenas noches para todos. Camacho, jurado María Esperanza. Presente. Fandiño González Jeffer Albeiro. Presente. García Fernández Sara Daniela. García Montaño César Mauricio. Presente. González Hernández Marta Isabel. Presente. González Uribe Andrés Felipe. Presente. Ortiz Granados Diego Leonardo. Presente. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Presente. Rodríguez Gil Oscar. Presente. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Presente. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Presente. Zambrano Espinosa Juan Camilo. Presente. Zapata Velázquez Andrés Felipe. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 11 concejales presentes. Muy bien, continuamos el orden del día. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, intervención ciudadana. Quinto, consideración y aprobación del acta número 01 del 16 de octubre de 2024 por parte de la Comisión Tercera. Sexto, consideración y aprobación acta número 005 del 16 de octubre de 2024 por parte de la Comisión Segunda. Séptimo, consideración y aprobación acta número 071 del 15 de octubre de 2024 por parte de la plenaria. Octavo, socialización, segundo debate, proyecto de acuerdo número 012, por el cual se conceden facultades pro tempore al alcalde municipal de Tabio, Cundinamarca, para adelantar la actualización, rediseño y modernización administrativa de la planta de personal del municipio de Tabio y se dictan otras disposiciones. Noveno, lectura y comunicaciones, décimo, proposiciones y asuntos varios. Muy bien, se somete a consideración y posterior votación para la aprobación del orden del día. Se mantiene a consideración. Señores concejales, ¿aprueban el orden del día propuesto para el día de hoy? Muy bien, aprobado el orden del día, continuamos. Tercero, himno del municipio de Tabio. Siguiente. Cuarto, intervención ciudadana. El día de hoy no hay ninguna inscripción.
Muy bien, continuamos. Quinto, consideración y aprobación acta número 001 del 16 de octubre de 2024 por parte de la Comisión Tercera. Muy bien, para los miembros de la Comisión Tercera, están presentes la honorable concejal Esperanza Camacho, el honorable concejal Óscar Gil y el concejal Miguel Sánchez Orjuela. Se somete a consideración y posterior votación para aprobación el acta número 001 del 16 de octubre de 2024. Se mantiene a consideración. Señores concejales, ¿aprueban el acta número 001 del 16 de octubre de 2024? Muy bien, aprobada el acta. Continuamos. Sexto, consideración y aprobación acta número 005 del 16 de octubre de 2024 por parte de la Comisión Segunda. Muy bien, en este punto solo votan los miembros de la comisión que están presentes, el honorable concejal Juan Camilo Zambrano, el honorable concejal Mauricio García, la honorable concejal Marta González, el honorable concejal Felipe Uribe y quien les habla Diego Ortiz. Hacemos la votación. Señores concejales, se somete a consideración y posterior votación el acta número 005 del 16 de octubre de 2024. Se mantiene a consideración la presente acta. Señores concejales, ¿aprueban el acta número 005 del 16 de octubre de 2024? Muy bien, aprobada el acta, continuamos. Séptimo, consideración y aprobación acta número 071 del 15 de octubre de 2024 por la plenaria. Muy bien, para todos los miembros de la plenaria, se somete a consideración y posterior votación para aprobación el acta número 071 del 15 de octubre de 2024. Se mantiene a consideración. Señores concejales, ¿aprueban el acta número 071 del 15 de octubre de 2024? Muy bien, aprobada el acta, continuamos. Octavo, socialización, segundo debate, proyecto de acuerdo número 012, por el cual se conceden facultades pro tempore al alcalde municipal de Tabio, Cundinamarca, para adelantar la actualización, rediseño y modernización administrativa de la planta de personal del municipio de Tabio y se dictan otras disposiciones. Muy bien, señora secretaria, ¿se encuentra debidamente radicado el proyecto de acuerdo? Sí, señor, sí se encuentra radicado. ¿Se encuentra debidamente radicada la ponencia? Sí, señor, se encuentra radicada. ¿Se encuentra debidamente radicado el concepto jurídico? Sí, señor, se encuentra radicado el concepto jurídico. Muy bien, con esto abrimos oficialmente este debate del presente proyecto. Damos el espacio para la intervención del señor secretario David Lozano para que nos socialice sobre este presente proyecto y los alcances que tiene el mismo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo cordial a la mesa directiva, a los honorables concejales y a los demás asistentes que se encuentran aquí en esta corporación. Bueno, quiero contarles un poco más de acuerdo al proyecto de acuerdo 012 del 2024 por el cual se conceden facultades pro tempore al alcalde. Bueno, por disposición de en este punto, referente al debate que se va a hacer, se va a hacer lectura, la lectura de la ponencia y del concepto jurídico, señora secretaria. Ese nos lo lee
usted. Leemos primero el concepto jurídico, claramente. Concepto jurídico plenaria proyecto de acuerdo por el cual se concede facultades pro tempore al alcalde municipal de Tabio, Cundinamarca, para adelantar la actualización, rediseño y modernización administrativa de la planta del personal del municipio de Tabio y se dictan otras disposiciones. Cordial saludo, apreciados concejales. De conformidad por lo requerido por el Honorable Consejo Municipal de Tabio y en la calidad que me asiste como asesora, se presenta para su conocimiento y consideración concepto jurídico en atención al proyecto de acuerdo de la referencia. En el concepto se analiza el proyecto de acuerdo propuesto por el alcalde Carlos Javier Julio Torres, bajo el entendido que el presente se emite bajo el imperio de la normatividad vigente sobre la materia, sin apego de consideraciones ideológicas, personales, partidistas y o políticas, y en efecto se emite bajo las siguientes consideraciones. Primera, competencia. El Honorable Consejo Municipal de Tabio, en atención al reglamento interno y los preceptos normativos en la materia y en desarrollo acorde a su contexto misional, legal y administrativo, se aprecia que le es aplicable conocer y adelantar el estudio del proyecto de acuerdo de la referencia en virtud de la eficiencia prestada de la eficiente prestación de los servicios que para este caso son de cargo de la corporación. En ese sentido, se tiene que es el Consejo Municipal quien tiene la facultad para conocer y dar aprobación si bien tiene a acoger el proyecto en cita. Segundo, iniciativa. Atinente a la iniciativa, se reseña que se acoge a los requisitos normativos en aplicación al acuerdo número 014-2020 y al artículo 71 de la ley 136-1994. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administrativas locales. Tercera unidad de materia. En análisis al proyecto de acuerdo, se surge como iniciativa del señor alcalde frente al requisito de unidad de materia. Se identifica que dispone de un mismo asunto enmarcado en la parte considerativa y expositiva y en estudio se cita, por el cual se conceden facultades pro tempore al alcalde municipal de Tabio, Cundinamarca, para adelantar la actualización, rediseño y modernización administrativa de la planta de personal del municipio de Tabio y se dictan otras disposiciones. En mérito de las disposiciones de unidad de materia, se enmarca y da cumplimiento al artículo 72 de la ley 136-1994 que establece: todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Cuarta, exposición de motivos. En aplicación a lo dispuesto en la ley, el proyecto de acuerdo se acompaña de exposición de motivos con los alcances y las razones que lo sustentan. Atinente a reconocer la normatividad nacional en la materia, en donde se reconoce la importancia de dar aplicación a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, aprobado buscando hacer visibles las facultades del marco funcional del Consejo para que el señor alcalde pueda dar aplicación y ejecutar el mismo. Las reformas de plantas de empleos deben motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren. De igual manera, es preciso señalar que en el Plan de Desarrollo Municipal, en su eje estratégico Construyendo Juntos con Planificación Territorial, busca modernizar los procesos administrativos. También vale la pena mencionar que corresponde al alcalde crear, funcionar o suprimir los empleos del municipio acorde con la estructura orgánica que define el Consejo Municipal, y en efecto los beneficios a impactar deben girar en torno a principios de austeridad del gasto y la optimización de los recursos, eficiencia financiera y focalización de recursos financieros. Quinta, marco normativo. Se considera importante tener en cuenta que nuestro marco normativo, en atención a nuestra línea constitucional, indica: artículo 13, 313 corresponde a los consejos, primero reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, tercero autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le corresponden al consejo, cuarto votar de conformidad con la constitución y la ley los atributos y los gastos locales.
Sexto, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. El artículo 315 de la Constitución Política establece en los numerales cuarto y séptimo la facultad del alcalde de suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales de conformidad con los acuerdos respectivos y crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes respectivamente. En mérito de las normas en cita expuestas por el autor y complementadas por la suscrita, vale la pena precisar que con vasta jurisprudencia motivada por la ley y nuestra Carta Magna, es ineludible esbozar a su vez que en virtud del tema en estudio se itera que aun cuando los alcaldes tienen dentro de sus atribuciones y facultades legales determinar la estructura y funcionamiento de la administración, también es cierto indicar que la norma itera la necesidad reestructuración, reforma o modificación del decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de función pública que establece. Artículo 2.2, 12.2. Motivación de la modificación de una planta de empleos. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas de... Primera, fusión, supresión o escisión de entidades. Segundo, cambio en la misión u objeto social y en las funciones generales de la entidad. Tercero, traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. Cuarto, supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones. Quinto, mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de servicios. Sexto, redistribución de funciones y cargas de trabajo. Séptimo, introducción de cambios tecnológicos. Octavo, culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad. Noveno, racionalización del gasto público. Décimo, mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas. Parágrafo primero, las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionabilidad y prevalencia del interés general. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos a quienes lo venían ejerciendo en calidad de provisionales. Artículo 2.2, 12.3. Estudio que soporte las modificaciones de las plantas de empleos. Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleo deberán basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen como mínimo los siguientes aspectos. Primero, análisis de los procesos técnico, misionales y de apoyo. Segundo, evaluación de la prestación de los servicios. Tercero, evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. En atención al concepto presentado, es importante en el marco de las enmiendas se vislumbre el estudio técnico conforme a la estructura funcional del municipio en un marco legal que garantice una absoluta responsabilidad fiscal para el mismo. Es importante resaltar que aun cuando se reconoce la importancia de esta iniciativa y el proyecto de acuerdo a juicio de la suscrita asesora se ajusta a una necesidad inminente de manera respetuosa a los honorables corporados, sugiero atender las consideraciones que a juicio de la autora contribuyen al buen desarrollo de la iniciativa de manera integral frente al particular así. Sugerencias. Primero, en atención a la exposición de motivos, se considera importante profundizar más allá de las funciones legales y constitucionales del señor alcalde y los corporados en aplicación del plan de desarrollo, visibilizar un estudio de reestructuración. Segundo, es importante se citen las necesidades que serán atendidas y o líneas estratégicas que deben estar reposadas en informes técnicos con información útil y veraz que le permitan a los corporados realizar un estudio aterrizado a las facultades que serán autorizadas. Tercero, se sugiere aportar como anexo un estudio técnico que atienda las disposiciones del marco normativo que le exige a los corporados analizar la reestructuración a aprobar. Cuarto, se sugiere aportar como anexo la estructura organizacional que dé cuenta de los rubros presupuestales a efectuar dentro de las secretarías de la administración, toda vez en el proyecto no se detallan.
Quinto, a su vez se sugiere orientar y definir las dependencias y o secretarías que estarán involucradas en el proceso de reestructuración. Se sugiere advertir la importancia en tener claridad de las cifras y destinación con el ánimo de que los corporados tengan pleno conocimiento de las facultades que otorgan. En los anteriores términos se expide y se deja rendido el concepto jurídico, el cual no es vinculante y por tanto debe constituirse en criterio de interpretación o motivación para el destinatario del mismo, considerándose única y exclusivamente para el caso puntual de esta consulta y dentro de los parámetros establecidos para tal fin ser una apreciación y o recomendación bajo criterio de orientación y su aprehensión es meramente optativo, potestativo o discrecional, por lo que será el Consejo a través de la respectiva comisión quien puede estudiar el proyecto en cada uno de sus artículos y si lo cree conveniente aprobarlo y o sugerir modificaciones si lo considera útil de parte de los corporados. De la manera más respetuosa me suscribo a ustedes, doctora Derly Viviana Ariza Vázquez. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el informe de la ponencia a cargo de la honorable concejal Esperanza Camacho. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para mis compañeros concejales. Saludo a los secretarios presentes y a la comunidad que nos sigue en la virtualidad. Doy inicio a la lectura de mi ponencia, honorable presidente. Tabio, Cundinamarca, octubre 16 del 2024. Informe de ponencia. Referencia, informe al proyecto de acuerdo número 012 del 2024. Honorables concejales, los suscritos ponentes para primero y segundo debate al proyecto de acuerdo número 012 del 2024, abro comillas, por el cual se conceden facultades pro tempore al alcalde municipal de Tabio, Cundinamarca, para adelantar la actualización, rediseño y modernización administrativa de la planta de personal del municipio de Tabio y se dictan otras disposiciones, cierro comillas, presentado por el alcalde municipal y en cumplimiento del encargo que me hiciera la mesa directiva por competencia del artículo 313 de la Constitución Política en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente previa a algunas consideraciones legales de oportunidad y conveniencia. Se somete a consideración de la honorable corporación el informe de ponencia que se rinde en los siguientes términos. Análisis de requisito de forma, iniciativa para el presente proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, los proyectos de acuerdo pueden ser presentados a iniciativa del alcalde municipal y en atención a la materia del proyecto se observa que es viable su trámite al interior del Consejo. Unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por tratarse del mismo tema, la cual se centra en la facultad al alcalde municipal de Tabio para actualizar, rediseñar, modernizar la estructura orgánica y administrativa del municipio en el sector central. Exposición de motivos. De conformidad con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia exposición de motivos que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En el documento se presentan consideraciones conceptuales y normativas en aras de exponer y evidenciar la necesidad de dar efectiva aplicación al plan de desarrollo aprobado. 313 y en el artículo 345 de la Constitución Política, asimismo en el numeral noveno del artículo 32 de la Ley 136 de 1994. Comisiones competentes. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión Segunda de Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública y a la Comisión Tercera Permanente de Gobierno conocer en primero y segundo debate el presente proyecto de acuerdo. Segundo, objeto del proyecto. El proyecto sometido a consideración de la corporación
que, como bien lo evidencia su título, exposición de motivos, se ocupa de que el Consejo faculte al alcalde municipal para actualizar, rediseñar, modernizar la estructura orgánica y administrativa del municipio, dando aplicación a la estructura programática del Plan de Desarrollo 2024-2027. Análisis de legalidad. Como sabemos, la competencia para expedir las normas presupuestales que rigen en la jurisdicción del municipio es el Consejo Municipal. En relación a las facultades, así lo dispone el artículo 313, Constitución Política, y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994. Dispone los numerales 1 al 6, el artículo 313 de la Constitución Política. Artículo 313. Corresponde a los concejales, primero, reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. Segundo, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social de obras públicas. Tercero, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le corresponde al Consejo. Cuarto, votar de conformidad con la Constitución y las leyes los tributos y los gastos locales. Quinto, dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Sexto, determinar la estructura administrativa municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedad de economía mixta. Artículo 32. Atribuciones. Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012. El nuevo texto es el siguiente. Además de las funciones que se le señalen en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Noveno, dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Actualmente, los proyectos de inversión incorporados en el presupuesto de la vigencia tienen recursos programados en el marco del plan de desarrollo. Y en este sentido, a partir de la aprobación del Plan de Desarrollo 2024-2027, se hace necesario orientar el cumplimiento de las metas definidas con la formulación de compromisos que con este proyecto avalaría el desarrollo del mismo. Los suscritos ponentes del proyecto hacen énfasis que aún a los objetivos estratégicos del plan de gobierno planteados en el proyecto se identifican las pautas necesarias para cumplir con los compromisos, metas, prioridades del municipio bajo la nueva estructura presupuestal conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal o, en su efecto, en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto 111 de 1996. Dentro de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, se hace una clara sustentación del marco normativo y de la facultad constitucional exclusiva e indelegable que tiene el Consejo para actualizar las modificaciones al presupuesto a través de las adiciones de traslados. En criterio de los ponentes, el proyecto de acuerdo es legal, respecta las competencias que le corresponde al Consejo. Quinto, análisis de estructura del proyecto de acuerdo. A, análisis del título del proyecto. En relación al título del proyecto de acuerdo, se puede observar que es el mismo, es claro y no se propone ninguna modificación. B,
Análisis del preámbulo del proyecto. El preámbulo se encuentra correctamente elaborado, no se propone ninguna modificación. C. Análisis de los considerandos. Los considerandos fueron revisados, corroborados, se encuentran correspondientemente elaborados y en secuencia no se corresponde ninguna modificación, no se propone, disculpe. D. Análisis del articulado del proyecto. En relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, consideran los ponentes lo siguiente. Se observa que el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde tiene como un propósito que el Consejo lo faculte frente a la estructura orgánica y administrativa del municipio, a lo cual se observa se deben indicar las actividades que se adelantarán y los alcances que se originarán en donde no se identifica en el proyecto un estudio o soporte técnico de la modificación o sustracciones o adiciones en los procesos que se adelantarán, a lo cual se solicita a través de enmienda el ajuste indicado. Quinto, aprobación en comisión. Con las anteriores consideraciones, rindo ponencia positiva y se propone a la honorable corporación se apruebe el proyecto. Atentamente, concejal ponente María Esperanza Camacho Jurado. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, honorable concejal Esperanza Camacho, por la ponencia. A continuación, damos la palabra al señor secretario David García Lozano para la intervención sobre el presente proyecto. Gracias, presidente. Bueno, reitero la presentación, gracias. Como les comentaba, pues les voy a hacer una breve explicación de lo que consiste el proyecto de acuerdo 012 del 2024, por el cual se conceden facultades pro tempore al alcalde municipal de Tabio, Cundinamarca, para adelantar la actualización, rediseño y modernización administrativa de la planta de personal del municipio de Tabio y se dictan otras disposiciones. Bueno, la presentación de este proyecto se sustenta en 6 grandes aspectos. Primero, las alertas tempranas. Segundo, el plan de desarrollo Construyendo Juntos 2024-2027. El tercero, el pliego de condiciones presentado por los sindicatos. El cuarto, una función pública más moderna y eficiente. El quinto, la exigencia normativa de mantener actualizadas las plantas de personal. Y el sexto, el presupuesto municipal. Si me ayudas con la siguiente... Eso, y la siguiente, por favor. El primero, las alertas tempranas. Lo que buscamos es, nosotros cuando llegamos con este gobierno, una de las alertas tempranas detectadas, comentadas y compartidas con ustedes desde el empalme, desde principios del actual gobierno, se manifestó ante ustedes la necesidad de modernizar la planta de personal para garantizar una adecuada prestación del servicio. Lo segundo, el plan de desarrollo Construyendo Juntos 2024-2027, que quedó consignado como una meta, el cumplimiento de la meta número 05 de la línea estratégica Construyendo Juntos con Planificación Territorial, la cual establece realizar la modernización administrativa del municipio. El tercero es el pliego de condiciones presentado por los sindicatos. El pliego de condiciones presentado por los sindicatos UNED y Cincoest, quien dentro de sus pliegos de peticiones realizaron la solicitud concreta y específica consistente en modernizar la planta de personal. Una de las metas que también dejamos en el pliego unificado que ya suscribimos con estos sindicatos de la administración municipal y para lo cual existió pleno consenso entre los sindicatos y la administración de que era necesario hacer la modernización administrativa dentro de la planta de personal. La cuarta, pues una función pública más moderna y eficiente. Necesitamos organizar y modernizar la gestión administrativa y cumplir con el compromiso de desempeñar una función pública mucho más moderna, más eficiente y que responda a las necesidades reales del municipio. Dentro del estricto cumplimiento de los principios constitucionales y legales establecidos en la Constitución Política, en la Ley 136, en la Ley 909 del 2004, 1551 y demás.
La exigencia normativa a mantener actualizadas las plantas de personal, la misma Ley 909 del 2004 y su decreto reglamentario 1083 de 2015, regula y exigen a las entidades públicas la necesidad de mantener actualizadas las plantas de personal, y dentro de esa necesidad, pues nosotros no solo estamos comprometidos, sino necesitados, por cuanto tenemos una estructura administrativa que no es moderna y no es actual. El presupuesto municipal. Cabe destacar que la facultad aquí solicitada por el alcalde solo se puede ejercer a partir de los resultados que arroje el estudio técnico en cumplimiento de la Ley 909 y, pues, obviamente, dentro de las posibilidades financieras y presupuestales con que actualmente el municipio cuenta. Son tres presupuestos para que el Consejo Municipal otorgue las autorizaciones extraordinarias al alcalde municipal. Entonces, primero, que se otorguen pro tempore. Nosotros lo estamos presentando así en este proyecto de acuerdo. Hemos presentado que las facultades sean por 12 meses. No solo como por alguna situación en específica, solamente porque en este momento ya no alcanzaríamos a adelantar un proceso de contratación. Es por eso que en el proyecto de acuerdo anterior lo pasamos a 8 meses, porque ahí sí alcanzábamos a adelantar el proceso de contratación y que este mismo año iniciara ese estudio técnico a través de la consultoría, pero pues dado que estamos finalizando el año, no alcanzaríamos a hacer el proceso de contratación, razón por la cual pues nosotros esta vez estamos solicitando 12 meses, pero pues obviamente estamos abiertos a poderlo concertar con ustedes y a como ustedes también lo consideren bien. Que dichas funciones sean que le corresponden al Consejo Municipal. Ya sabemos que pues la modificación de la estructura orgánica de la Administración Municipal es una facultad que es del Consejo y que por tal razón estamos pidiendo la facultad pro tempore, y que sean precisas. Y precisas, pues ustedes si las pueden encontrar en el proyecto de acuerdo, en el articulado y en los considerandos para qué estamos solicitando estas facultades. ¿Cuáles son los beneficios de una actualización, rediseño y modernización de la administración? Pues mejorar el liderazgo mediante una dirección y coordinación eficiente, evitar conflictos de autoridad, la evasión de responsabilidades, que las tenemos mucho en la planta de personal, la duplicidad de funciones que retrasen el logro de objetivos, facilitar la comunicación, la responsabilidad y la autoridad, impulsar de manera efectiva la participación comunitaria y ciudadana en la gestión municipal, promover un trabajo conjunto y participativo que permita construir, disminuir brechas, potencializar oportunidades, dejar capacidades instaladas y efectuar políticas y estrategias de desarrollo transparentes. Y una que se me pasó aquí muy importante, y es que ojalá cada uno de los funcionarios o cada proceso o procedimiento que tiene la administración municipal pues tenga un doliente. Ahorita les voy a mostrar un poco un ejercicio que hicimos pequeñito para mostrarles más o menos la problemática que tenemos y de ahí la necesidad de hacer esta modernización. La normativa, pues como les mencionaba, el artículo 313, numeral 3 de la Constitución Política establece la facultad para autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones que le corresponden al Consejo, y ese mismo artículo en su numeral 6 establece que los consejos municipales determinan la estructura de la administración municipal, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración. Crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la construcción de sociedades de economía mixta. Esto como para hacer un recuento normativo de las facultades que tiene el Consejo y de las facultades que le daría el municipio. Bueno, en comisión tuvimos alguna solicitud de que querían un estudio técnico. Nosotros, y bueno, yo ahí les reiteré que el estudio técnico pues no lo hemos contratado. Entonces, por tal razón, pues no tengo los resultados de lo que el estudio técnico arroja. Sin embargo, pues hemos hecho un ejercicio desde la administración y desde la Secretaría General con el apoyo del área de talento humano, y es ver nosotros, desde nosotros, dónde está el diagnóstico, qué creemos, qué es lo que se debe cambiar y hasta dónde le estamos apuntando. Lo primero que queremos hacer es ajustar el cargo de la comisaría de familia. No es solamente porque queramos hacerlo, ya hay una disposición legal que establece que la comisaría de familia debe ser nombrada por periodos... ¿Espero? Listo.
Entonces, como les mencionaba, pues nosotros a solicitud del Consejo y de la Comisión en la que estuve la semana pasada, nos solicitaron un estudio técnico. Les decía que nosotros pues no contamos con él porque la administración no lo ha contratado. Sin embargo, nosotros hicimos un estudio interno, por decirlo de alguna manera, en el que hemos establecido ciertas situaciones que debemos atender. Lo primero es el ajuste del cargo de la comisaría de familia. Ya tenemos disposiciones legales que establecen que el cargo del comisario de familia debe ser por 4 años y que su rango salarial debe ser el mismo de un secretario de despacho, siendo de libre nombramiento y remoción. El segundo, pues es la creación de la inspección de policía número 2 y la creación, por supuesto, del cargo del inspector de policía, que es la meta 16, realizar el fortalecimiento de la inspección de policía existente y la creación de la inspección segunda de policía. La idea de la administración municipal y del alcalde, por supuesto, es que una de estas inspecciones de policía se encargue de todos los temas de convivencia ciudadana y la otra de todos los temas de infracciones urbanísticas. La cuarta, es el traslado del área de participación ciudadana que actualmente se encuentra adscrito a la Secretaría General, a la Secretaría de Gobierno. Creemos que la misionalidad de esta dependencia pues está mucho más unida a la Secretaría de Gobierno y por eso consideramos que debe estar en esta Secretaría, así como está en muchos municipios. Las auxiliares administrativas cuentan dentro de sus funciones con actividades de servicios generales y pues la misionalidad, las auxiliares administrativas, les cuento, es las secretarias que tenemos en las diferentes secretarías y pues para eso digamos que tenemos nosotros desde la administración pues personal que nos apoya con esa actividad. El proceso de víctimas, que ustedes saben que es un tema muy importante en el municipio, solamente lo encontramos como una función general de la Secretaría de Integración Social. No se encuentra mayor información al respecto. Creemos que la misionalidad del cargo corresponde a la Secretaría de Gobierno y Seguridad y Convivencia Ciudadana, también como lo hemos visto que está en muchos municipios, no en la Secretaría de Integración Social. También sabemos que debemos crear un coordinador de educación, en este momento es contratista, que está dentro de la Secretaría de Integración Social, y al ser contratista pues a veces se interrumpen muchos los procesos y procedimientos que se tienen desde esta área, porque contamos con un coordinador de desarrollo social y un coordinador de salud que son de planta de carrera administrativa, y pues el coordinador de educación no lo es, entonces digamos que esta área siempre tiene un poco de desventaja al interior de la Secretaría, y pues que a veces puede interrumpir los diferentes procesos y procedimientos, por eso pues nosotros lo estamos planteando como que podría ser uno de los posibles cargos a crear. La Secretaría de Planeación tiene a su cargo muchos procesos y procedimientos, dentro de los cuales se debe revisar tal vez el área de planeación y urbanismo, no sé, de pronto exista la posibilidad de una dirección de urbanismo o de un profesional adicional de urbanismo que permita nivelar un poco la carga laboral que tiene esta Secretaría. Y pues queríamos también hacerles un poco de énfasis en lo que hemos encontrado en el manual de funciones, ¿no? Nosotros tenemos unos técnicos operativos, los técnicos operativos que en este momento son 3, que están dentro del nivel técnico, cuenta con estudios de terminación y aprobación de 4 años de educación básica, secundaria y curso específico mínimo de 60 horas relacionado con las funciones del cargo. Asimismo, tenemos los técnicos administrativos, que también son nivel técnico, ganan como técnico, que en ese ejemplo está adscrito a la Secretaría de Hacienda, y terminación y aprobación de 4 años de educación básica, secundaria y curso específico mínimo de 60 horas. Como este técnico administrativo, tenemos 13 dentro de la administración y como el técnico operativo tenemos 3. Nosotros como administración consideramos que si es del nivel técnico, pues lo mínimo es que el estudio mínimo sea un técnico y no la terminación y aprobación de 4 años de educación básica, secundaria y un curso de 60 horas, pues porque eso no, nosotros no tenemos que convalidar ese título técnico, sino por el contrario, debe cumplir con la formalidad del cargo. En la siguiente diapositiva les explico un poco lo mismo, el técnicos administrativos diferentes que tenemos uno en el área de presupuesto. O sea, imagínense, en el área de presupuesto tenemos un perfil que es la persona que maneja el presupuesto del municipio con una terminación y aprobación de 4 años de educación básica, secundaria y un curso específico de 60 horas. Pues consideramos que una persona que tenga hasta 9.º grado, pues tal vez no tiene las capacidades suficientes para manejar el presupuesto del municipio, obviamente sin el ánimo de demeritar pues, ninguna situación.
Un apoyo a la inspección que está en la misma situación. El propósito principal es ejecutar actividades de cierta complejidad de demanda de los conocimientos de normas, métodos, procedimientos técnicos administrativos preestablecidos y de necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención de servicios a cargo de la dependencia. Y cuando vemos el propósito principal nos encontramos con los estudios que son los mismos: terminación y aprobación de 4 años de educación básica secundaria y un curso específico mínimo de 120 horas. O sea, no tiene razón de ser. Encontramos una auxiliar administrativa que en este caso está adscrita a la Secretaría General, o quien ejerce la supervisión. Para el caso en específico es la persona que nos está ayudando en el punto Vive Digital. El estudio que tiene ella, o que solicita el cargo, no que lo tiene ella, que lo solicita el cargo, es la terminación y aprobación y terminación de educación básica secundaria con 18 meses de experiencia relacionada a las funciones del cargo. No es lo que nosotros consideramos que debe ser. Yo considero como el líder de esa área que la persona que esté ahí, pues por lo menos debe saber manejar un computador. Siento que si se hiciese un concurso interno al irse la funcionaria que está ahí, pues cualquiera de las otras personas puede subir al cargo, y pues bien por ellos, pero digamos que para la administración podría ser un gran problema tener una persona ahí que pues ni siquiera sepa aprender un computador. Y podría contarles que así tenemos a muchos de los funcionarios que están en funciones administrativas, pero cuando uno pues solicita algo en un computador, pues desafortunadamente no es posible. Tenemos también en el mismo ejemplo a los conductores. Dentro de los conductores, pues los estudios son la terminación y aprobación de 3 años de educación básica primaria y la licencia de conducción vigente. En este, digamos que quiero ser muy sincero, nosotros cuando entramos a la administración, o yo cuando entré, me comentaban que los funcionarios o los conductores, al no decir la licencia de conducción que deben tener vigente según la categoría que se requiere para la Secretaría de Infraestructura, para la Secretaría General, para poder adecuar a las necesidades de la administración. Simplemente, si nosotros necesitamos que un conductor maneje un bus, pues nos maneje el bus. Si necesitamos que maneje la buseta, la pueda manejar; que si maneja la volqueta, la pueda manejar; y que si maneja un carro pequeño, lo pueda manejar. Pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque simplemente dicen, mi manual de funciones dice que tengo que tener licencia de conducción vigente, no me dice cuál. Yo tengo la licencia de conducción vigente de vehículo, entonces no puedo manejar ningún otro vehículo, o si lo hago, pues usted corre el riesgo de que si me pasa algo, pues es su culpa. Entonces, digamos que también en cuanto a ese en específico, queremos, de acuerdo a la misionalidad de cada cargo, establecer la licencia de conducción que debe tener cada uno, o si no, de ser posible, ojalá poder exigir la máxima para que a todos los tengamos, para poder desarrollar las diferentes actividades de conducción que requiere el municipio. Y por último, pues quería mostrarles un ejemplo de auxiliares administrativos. En la anterior modernización quedaron establecidos en grado 2 y en grado 4. Si uno mira las funciones, pues ellas están desarrollando casi que las mismas funciones, y esa es una petición que hacen ellas mismas. Hay una diferencia salarial mensual aproximada de 150 mil pesos, y ellas lo que dicen es, nosotras aquí hacemos todas lo mismo, y hay unas calidades desiguales en que unas están ganando más que otras, y no es el deber ser. Nosotras sugerimos que pues nos nivelen a los mismos, al mismo precio para todas. Y pues digamos que si uno va a ver, y ustedes conocen también la administración, en todas las secretarías, las secretarias desempeñan las mismas funciones. Esto pues son algunos de los ejemplos, como el compromiso que habíamos quedado de traerlos. Creo que aquí me podría quedar explicándoles más situaciones que hemos encontrado y que pues son lo que motivan a que traigamos aquí este proyecto de acuerdo. Seguramente ustedes dirán, el alcalde tiene la posibilidad de hacerlo y de modificarlo sin necesidad de este proyecto de acuerdo. Sí, digamos que sí tiene la facultad constitucional. Pero nosotros lo queremos creer para poder garantizar que ese valor de esa consultoría, que está alrededor de 50 o 60 millones de pesos, la podamos contratar con la seguridad de que ya tenemos una autorización por parte de ustedes, un voto de confianza de poderla desarrollar de la manera que los estudios técnicos no lo establezcan, obviamente sin desconocerlos a ustedes. El mismo articulado establece la necesidad o la posibilidad de venir a socializarlo con ustedes, y no quiero que se entienda el socializarlo como que va a ser un saludo a la bandera, no, por el contrario, ustedes también podrán hacernos las precisiones que consideren pertinentes.
Y pues eso, digamos, que es lo que justifica traer este proyecto de acuerdo y ponerlo a consideración de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable señor secretario. Perdón, tiene la palabra el honorable concejal Óscar Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Primero, saludar a toda la comunidad que nos acompaña en el recinto y de forma virtual. También agradecerle al secretario David por la presentación y la ilustración de un poco más de este proyecto, pues no tanto para nosotros como corporados, sino también para la comunidad, que es importante que sepa pues todo lo que se va a debatir acá. Y en aras a esa transparencia, me gustaría hacer la proposición de suspender el debate. Ya como todos vemos, pues faltan dos corporados en el Consejo, Sara y el señor Felipe Zapata, para poder garantizar una mayor transparencia y un mejor debate, que todos estemos en las mismas condiciones. Entonces lo dejo a consideración de todos los corporados. Muy bien, se somete a consideración la proposición del honorable concejal Óscar Rodríguez. Señora secretaria, nos colabora con el llamado a lista, por favor. Camacho, jurado María Esperanza. Aprobada. Fandiño González Gifer Albeiro. Aprobado. García Fernández Sara Daniela. García Montaño César Mauricio. Aprobado. González Hernández Marta Isabel. Aprobado. González Uribe Andrés Felipe. Aprobado suspender el debate. Ortiz Granados Diego Leonardo. Aprobado. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobado. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. Zambrano Espinosa Juan Camilo. Aprobado. Zapata Velázquez Andrés Felipe. Se aprueba con 11 votos de los 11 concejales presentes el día de hoy. Muy bien, andando así, entonces siendo las 7:21 de la noche, damos suspensión a la presente sesión extraordinaria del día de hoy. Mañana continuaríamos a las 6 de la tarde esta sesión. Agradecer a la comunidad presente, al secretario Jairo González, el señor David García, señor, y nuestro equipo de trabajo, demás compañeros concejales, a la comunidad que nos acompaña en redes sociales. Una feliz noche para todos.